su trono. Hoy perfumamos su trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Levanta tus manos arriba, Rey de Reyes, al Señor y señores. Aleluya. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres Dios, tú eres merecedor de toda gloria y toda honra. Santo tú eres Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos arriba en señal de victoria? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos pueden decirle: perfumamos tu gloria? Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Oh sí, Señor, recibe toda adoración, Señor. Los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al merecedor de toda gloria? Santo tú eres Dios, aleluya. Eleva esa adoración.
Santo Dios. Vaya conmigo a la palabra. Tengo una palabra. Ciertamente Dios va a bendecir a alguien en este lugar. Y quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor. La palabra dice que ella es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y cuando una iglesia llena del poder lo tenga, diga un fuerte amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego y diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Note algo, que hasta aquí vemos a un Jesús que toma misericordia por alguien. Pero yo soy de los que creo que nuestro milagro sucede 50% Dios y 50% nuestra actitud. Dice que Bartimeo, arrojando su capa, gloria a Dios, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, porque tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bendición saber que la gente sin Dios está junto al camino, y la gente con Jesús está en el camino. No es lo mismo, ni se escribe igual, estar junto al camino que estar en el camino. Por eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Freddy, ¿estamos set en el Facebook? Perfect. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu misericordia es tangible y visible. Podemos ver tu gloria, podemos sentirla, podemos palparla. Y si algo tengo en convicción, es que tu gloria es más pesada que cualquier problema. Tu gracia es más redentora que cualquier tormenta. Señor Jesús, yo te pido que soples de los cuatro vientos y traigas redención de pecados, que traigas levantar al que está caído, y sobre todas las cosas, trae liberación a aquel que está atado. Señor, no me podía quedar en cuatro paredes encerrado cuando nosotros somos la respuesta de Jesús en la tierra. Por eso hemos decidido ya ser la iglesia en la calle y poder entender que es bueno bendecir las iglesias, pero qué mayor gracia y qué mayor gloria que salir al necesitado. Y no solamente proyectarle un evangelio de palabras, sino un evangelio de acción. Y te doy gracias por darme el privilegio de ser la iglesia en la calle, de poder bendecir a los niños, gloria a Dios, de poder bendecir a la gente que tiene hambre y poderla de comer y darle de vestir a aquel que no tiene. Señor, gracias, porque para mí eso es un privilegio, poder bendecir al necesitado. Gracias, Señor, porque realmente ya yo me cansé de una religión. Tú sabes que vivo enamorado de tu relación conmigo y yo contigo. Yo no creo que tú estás muy lejos de nosotros. Yo creo que tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, diga un fuerte amén. Si alguien lo cree, que dé un grito de júbilo. Se puede sentar, por favor, a escucharme 3 horas, 45 minutos, 36 segundos. Voy a predicar bajo el tema: No dejes ir a Jesús.
Tócate a alguien más cerca y dígale, no dejes ir a Jesús. Vámonos una vez más y dígale, no dejes ir a Jesús. La Biblia relata y habla que había un hombre que le conocían como Bartimeo. Ese era su nombre. Cuando conocemos su condición, realmente era una condición muy fuerte. Porque no solamente este hombre le habían tronchado la vida completa, sino que también estaba tronchando su presente. Vemos Bartimeo que no solamente era ciego, sino que también era mendigo. Un hombre que mendiga es un hombre que se acostumbra o se conforma en recibir lo que le den. Y hoy en día, aunque vemos solamente esto en un hombre, hay una generación que se ha vuelto mendigar de este mundo. Yo mendigo el amor en un hombre, yo mendigo el amor en una mujer. Cuando ya Cristo nos entregó un amor en abundancia, que no tengo que mendigar nada en la tierra. Y podemos ver un Bartimeo que no solamente su vida es triste porque es mendigo, sino que es triste porque es ciego. Cuando tú te das cuenta de las características negativas de un ciego, es una vida muy triste, porque tiene que depender de alguien o de algo, y tratan de caminar sin rumbo. Yo le llamo volar a ciegas, sin rumbo y sin esperanza, solamente viendo un propósito oscuro. Sin rumbo, sin esperanza, no sé para dónde voy. Entonces, en la cultura habla de que cuando alguien era ciego, su familia aprovechaba su enfermedad para sacar de ellos dinero. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hacía sus familiares? Yo voy a utilizar tu defecto a mi favor y te voy a poner junto al camino para que saques dinero y me lo dejes a mí. Y qué triste saber que hoy en día espiritualmente estamos viviendo lo mismo. Padres marcan a sus hijos. Y a veces pensamos que la decisión presente no puede tronchar el futuro de mis hijos. Y hoy en día tenemos que tener un poco más de cuidado de cómo yo marco a mi hijo, con una palabra de maldición o con una palabra de bendición. Por eso yo puedo ver a mis hijos lo más descontrolado posible, y yo sigo diciendo que mis hijos serán unos hombres de Dios. Porque yo me ato a lo que dice la palabra, que yo y mi casa serviremos al Señor. Mi hijo no es basura, mi hijo no es un loco, mi hijo, el linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Alguien dígame amén, por favor. Entonces el nombre de Bartimeo significaba hijo de honra. Y qué difícil saber que tu significado no se esté manifestando por culpa de tu presente. Que la gente te conozca como el loco de la esquina o el mendigo de la esquina, cuando tu propósito es ser hijo de honra. ¿Por qué desde que te saliste de los caminos de Dios la gente te conoce como quiere conocerte? Cuando tu destino y tu realidad y tu esencia es hijo de honra. Y hoy en día qué triste saber que hay mucha gente que camina como mendigo o bastardo, cuando tu identidad es hijo de honra. Alguien me tiene que entender. Bartimeo era un ciego privado de su hermosura, rodeado de un mundo de robo y engaño. Su condición social, ciego y mendigo. Lo cotidiano de la vida, salir todos los días a depender junto al camino de la gente, de lo que la gente le sobraba, era tu provisión. No es lo mismo estar junto al camino que en el camino. Pero siempre hay algo que identificaba a Bartimeo o identificaba al pecador, y era una capa marrón. La Biblia dice que la cultura, cuando veía un defecto en ti, lo achacaban al pecado. ¿Quién pecó o quién pecó en su familia que él está así? Y la Biblia dice que cuando veían un ciego le regalaban una capa marrón. Cuando veían un paralítico le regalaban una capa marrón, y ya todo el mundo sabía que ese era el loco de la esquina. Y esa era su vida cotidiana: ponerse su capa marrón y salir a buscar una supuesta felicidad cuando él mismo no la tenía, porque su vida era oscura. Bartimeo, estando allí con la capa, ¿qué representaba su capa?
Era su abrigo para los días de frío, un impermeable para la lluvia, un techo para su sol. Oh, gloria a Dios. Era su cama y su cobija. O sea, en todo momento estaba presente su capa. Ya era parte de su vida. Y qué triste saber que hay cosas que nosotros estamos siendo parte de nuestra vida que no nacieron conmigo. ¿Por qué tú te has acostumbrado a cargar algo que no es tuyo? Dios mío, ayúdame aquí. ¿Por qué no hemos acostumbrado en la vida a cargar cosas que el enemigo te puso? Dios no te hizo para caminar en depresión, pero la depresión es parte de tu vida. Dios no te llamó para vivir en maldición, pero la maldición ya ha sido parte de tu vida. Es una capa que te persigue y te has acostumbrado a ella tan al extremo que ahora las pastillas tapan tu falta. No puedo dormir, la pastilla es mi amiga. No puedo vivir, me quiero quitar la vida. La muerte es tu solución. Pero como profeta de Dios me he levantado y me cansé ya de estar encerrado en el aire acondicionado y encerrado en cuatro bucatas allí adorando a Dios nada más. Yo me he cansado de eso. Y por eso hoy yo creo que Dios nos puso la responsabilidad de decirle a la gente: hay una solución, y esa solución se llama Cristo. Oh my God, siento a Dios aquí. Este tipo vivía sin propósito, Yuñi. Sin propósito, mendigando sin ver. Oh, gloria a Dios. Viviendo una vida sin rumbo. ¿Y sabes qué pasó un día? Jesús bajando de Jericó. Oh, gloria a Dios por Jesús. Dije Jesús, aleluya. Mira, la gente menciona a Jesús como si fuera cualquier cosa. Si la gente entendiera qué significa Jesús. Jesús no es un nombre, Jesús es una salvación. Dice la Biblia que venía caminando con sus discípulos bajando de Jericó. Y qué bueno saber que el ciego no tenía ojos, pero sí tenía oído. Qué bueno saber que a lo mejor tu vista dice oscuridad, pero tus oídos dicen esperanza. Puede ser que tus ojos no vean nada, pero tus oídos pueden escuchar esperanza. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que aunque lo que tú veas sea oscuridad, lo que tú vas a escuchar hoy es fe. Yo vengo a hablarle no a tus ojos, vengo a hablarle a tus oídos, porque la fe empieza por el oír la palabra de Jesús. Y yo no sé quién fue que se lo dijo, pastor. Dele un aplauso a mi pastor, donde me congrego y es mi pastor. Está en primera fila. ¿Cuántos adoran a Cristo aquí? Mire esto, Yuñi. Este hombre no tenía sus ojos para ver, pero tenía sus oídos para escuchar. Yo no sé quién le dijo, pero yo te apuesto lo que sea que alguien le dijo: por ahí viene Jesús. Oh my God. Yo no sé qué había escuchado de Jesús, pero te aseguro que lo había escuchado todo, porque puso toda su confianza en Jesús. Dice: no lo veo, pero sé que viene. Y yo lo que voy a hacer es que aunque no lo vea, yo voy a hacer algo para llamar su atención. Hay gente que a veces yo los escucho y me da un poco de risa cuando dicen: Dios no me ve, Dios no me escucha. Y mi pregunta es: ¿qué tú has hecho para que te vea? Ah, ¿tú te crees que vestiste todos los sábados para irte a janguear? ¿Eso le gusta a Dios? ¿Y así te atreves a decir el domingo que Dios no te escucha? ¿Qué estás haciendo tú para que Él te mire? ¿Qué estás haciendo tú para que Él te llame? Dice la Biblia que se volvió loco y dijo: tengo dos opciones, o me quedo como estoy o comienzo a gritar como un loco. Y dice que comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. No pidió dinero, no pidió carro, no pidió limusina, no pidió casa. Lo único que pidió fue misericordia. Yo creo que Puerto Rico lo único que necesita es misericordia. La gente en la calle no le hace falta el dinero, porque ellos se dieron de cuenta que el dinero es basura. El dinero lo tengo hoy, mañana lo tiene Junji, luego lo tiene el pastor. El dinero corre, pero la salvación se queda conmigo. Ya la gente no necesita los pesos, los dólares. Eso es basura. La gente necesita misericordia. ¿Habrá alguien que necesite misericordia aquí? Si usted no la quiere, yo la agarro para mí, tranquilo. Y dijo: Jesús, yo necesito misericordia. Pero lo llamó con un nombre
siendo pecador, y lo reconoció más que los que andaban con él. Esta parte yo creo que a los cristianos no le va a gustar. Un pecador lo llamó con más propósito que un cristiano, porque los discípulos le decían maestro y él le dijo hijo de David, o sea, lo identificó como Mesías y como Salvador. Usted no ha visto que nosotros vemos a Dios como el que me enseña, pero el pecador ve a Dios como el que lo salva. Diga conmigo, yo necesito que Jesús me salve. Y dice que Bartimeo reconoce a Jesús como Mesías y utiliza el título Hijo de David, una manera popular de referirse al Mesías. La creencia de la descendencia del hijo del rey David era corriente entre los judíos en esos tiempos. ¿Qué significa mendigo? Los mendigos eran producto de la desigualdad social. En las ciudades de Israel dominaba un imperio extranjero. La mayoría de las ocupaciones laborales de esa época referían un esfuerzo físico. Los que tenían incapacidades, paralíticos o ciegos, era una severa desventaja y eran obligados a pedir limosna. Pero hoy vengo a decirte que aunque este mundo te ha obligado, porque no es que has querido, es que te ha obligado a pedir limosna, hoy yo declaro en el nombre de Cristo que esa maldición es rota por el poder de la palabra y nunca más vas a mendigar. La salvación viene para tu casa. ¿Alguien lo cree, sí o no? Ya vimos todo el escenario de la vida triste de Bartimeo. Pero ¿de qué me vale traerte una vida triste sin traerte esperanza? ¿De qué me va a hablarte de tu condición, que estás ciego hoy, y no decirte tengo al que cura tus ojos? Entonces es un mensaje vacío, mensaje sin propósito, un mensaje lleno de huecos. Me encanta y me llama la atención las tres cosas que hizo Jesús cuando vio a Bartimeo. Recuerde algo, Bartimeo no lo vio a él, pero Jesús sí lo vio a él. Ah, esta parte me encanta. Yo sé que usted no la entendió, pero se la voy a volver a repetir. Bartimeo no vio a Jesús, pero Jesús sí lo vio a él. Puede ser que tú no veas a Jesús en tu problema, pero Jesús te está viendo en tu problema. Puede ser que tú no estabas viendo a Jesús cuando te metieron preso a tu hijo, pero Dios te vio cuando te metieron preso a tu hijo. A lo mejor no viste a Dios cuando te dijeron cáncer, pero Dios vio cuando te dijeron tienes cáncer. Ahora mi pregunta yo, si el jefe del material ve que el material se está dañando, ¿tú te crees que no lo va a arreglar? Ay, Dios mío. No naciste para quedarte destruido ni paralizado. Tú naciste para tener movimiento en tu vida. Dice la Biblia que cuando vio a Bartimeo que gritaba como un loco, la Biblia dice que se detuvo. Os quiero hablar, primer punto. Ah, porque empiezo a predicar ahora. Nadie me entendió. Ah, usted pensó que ya yo había estado predicando. No, ahora es que voy a comenzar a predicar. Aquello era una introducción. Si ustedes tres me motivan, yo predico. Ok. ¿Qué Jesús hizo? ¿Qué Jesús va a hacer en tu vida hoy? Uno, se detuvo. Hubo un detener. El detener de Jesús me habla. Cuando alguien se detiene es porque lo que ve frente a sus ojos le llama la atención. Yo le voy a decir algo, mi gente. Cuando tuvo un carro que le gusta, usted mira y se detiene a mirar. Cuando usted ve a su esposa, yo no dije otra mujer, dije a su esposa, y le gusta, usted se detiene a qué? A mirar. Cuando usted ve una prenda que te gusta, usted se detiene a mirar la prenda. ¿Por qué? Porque te llama la atención. O sea, yo sé que por muchas veces nadie te ha puesto atención, pero quiero decirte que al Jesús que yo predico, lo que vio frente, o sea, a usted, le llamó la atención y eres importante para Dios. Yo sé que tu esposo te dice que tú no sirves para nada. Yo sé que aún tu propia familia dice que tú eres una basura que camina en la tierra. Pero yo vengo a decirte, eres importante para Dios. Brian, a mí nadie me ha dicho eso. Tranquilo, Jesús te lo dice hoy. Eres importante para Dios. Brian, el espejo me miente. Eres importante para Dios. Brian, los que me rodean me dicen que no sirvo. Eres importante para Dios. Brian, cuando me miran sola con mis hijos, dicen que camino sin rumbo. Eres importante para Dios. Segundo punto.
Cuando él gritó, esta parte me gusta, Jesús se detuvo. Pero antes de Jesús detenerse y Cristo gritar, dice que los que rodeaban mandaron a callar al ciego. ¿Usted no ha visto que cuando más quieres buscar a Dios, la gente te manda a callar? ¿Usted no ha visto que gente, cuando tú dices, hoy es el día donde voy a meter mano, hoy es el día que me voy a convertir, y tú ves que los que están al lado tuyo te dicen, no lo hagas? O sea, te dicen, cállate, no busques la solución. Los cristianos son unos locos. Ah, pero ellos son los mejores. ¿Tú te crees que yo me abochorno estar parado aquí? Mentira del diablo. Yo me siento privilegiado porque la mano de Dios me alcanzó y tuvo misericordia de mí. Hay gente que te va a mandar a callar. Hay gente que te va a querer desviar de tu solución. Pero está de ti hacer caso. Lo segundo que hizo, diga conmigo, segundo. Hoy estoy preocupado, la iglesia en la calle está muy callada hoy. Los escucho muy callados hoy. Están por ahí, ¿verdad? Ok, luego nos reunimos. Segundo punto, lo mandó a llamar. Esto me habla de un llamado directo, contundente a una persona. Ahora mi pregunta es, el llamado está, ¿estarás tú dispuesto a...? Porque ese es el problema. Jesús te llama y tú no respondes. El problema no es que Jesús te está llamando, mano. Vamos a hablar claro, chamacos que están aquí, que yo estuve donde tú estabas. Vamos a hablar claro, Jesús nos llama, claro que sí. ¿Cuál es el problema? No es que no nos llama, es que nosotros no queremos por nuestro orgullo. Es que si dejo la calle, tú sabes, maldita calle, basura, panas míos detrás de la reja y panas míos siete veces bajo tierra por la basura de esta tierra. Jesús hoy te llama nuevamente y te dice, tengo un llamado contundente contigo. No dejes que tu vieja llore por una decisión que tú tomaste. Mejor toma la decisión correcta. ¿Estarás tú dispuesto a responder a este llamado? Por mucho tiempo has sido ignorado y excluido por la gente, pero llegó el momento de aceptar el llamado contundente que Dios te está haciendo esta noche. Yo le voy a hablar más claro todavía y me voy a quitar los zapatos hablando en el nivel espiritual. ¿Tú te crees que yo tengo tiempo para venir para aquí a montar bocina y montar silla y venir a darle comida a la gente? ¿Tú te crees que es porque yo estoy aburrido en mi casa? Yo lo hago porque yo quiero ser el vocero de Dios. ¿Y sabes qué? Que cuando un día tú estés en el cielo, tú te atrevas a decir, un loco me predicó de Jesús y me dijo la verdad, y yo le dije que sí a Jesús. Y qué triste saber que no aceptes ese llamado. Y los que no aceptan el llamado de Jesús tienen un solo norte: el infierno. Y que después el diablo se te pegue en la cara y te digan, hey, ¿te acuerdas aquel día en Aponte que el predicador te dijo que Jesús era real? Y tú dijiste que no por culpa de la calle. Mira dónde estás, porque no decidiste un sí y dijiste que no. Oh, ya no predican del infierno aquí. Es una realidad, hay dos caminos. Uno que te lleva directamente al cielo, difícil pero glorioso. Y otro facilito que te lleva directamente a la muerte. Por eso hoy Dios te pregunta, ¿estarás tú dispuesto a aceptar el llamado que Dios te da? Eres como Jonás. Dios te dijo Nínive y tú dices Tarsis. Dios te dice iglesia y tú dices jangueo. ¿Qué hace el jangueo? Te quita dinero. ¿Qué hizo Jonás? Gastó dinero para irse para Tarsis. Entonces, Dios te está poniendo la bola en tu cancha y tú no la quieres driviar. Esto es más fácil de lo que tú te crees. Todo aquel que acepta a Cristo públicamente ciertamente tiene el perdón de pecados. Solamente te voy a hacer una pregunta a todos los que creen tener dinero. ¿Podrás comprar la salvación con todos los chavos que tiene? ¿Podrás decirle a Dios, tengo 3,000, ¿qué tú crees? ¿Cuadramos? Jesús te va a decir, yo nunca te cobré cuando me crucifiqué en la cruz del Calvario. Eso fue de gratis. Y de gratis vas a recibir mi salvación. ¿Alguien dice amén? Tercer punto. Y ya estoy terminando. Muy rápido, ¿verdad? Otro más. Ok, perfecto. Y le preguntó, ¿qué quieres que te haga?
Bartimeo respondió: que recobre la vista. Yo sé que los que rodeaban a Bartimeo decía: vela, 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 a que pide dinero, porque como él lo que pide es chavo, porque es un mendigo, y como sabe que Jesús tiene chavito, ah, porque usted predica al Jesús pobre, de que es bien humilde, de que estudie un poquito más la historia, te vas a dar de cuenta que Jesús no era nada de pobre, ¿sabe? Hijo del rey. Es otro día yo predico de eso, ok, perfecto. Entonces, ¿tú te crees que él no estaba loco por perder el dinero? Pero él dijo: ok, ¿qué pongo? ¿Qué pongo en la mesa? Dinero versus salvación. Él dijo: que recobre la vista. Le pidió un milagro. No sabemos si él quedó ciego en el instante de nacer o luego pasó un accidente que se quedó. Yo no lo sé, pero sé que era ciego. Ahora bien, ¿qué pide el ciego? Alguien que me lo conteste, diga conmigo: recobrar la vista. Diga ouch antes que se lo diga. Más bajito, papi, algo bien sublime. Diga ouch antes que se lo diga otra vez. Tú sabes que Jesús hizo una pregunta a dos sectores diferentes. Dígame sí, para yo decírselo. Ok. Jesús le dijo a los discípulos, que representan los cristianos: ¿qué quieres que te haga antes de yo irme? Y él le dijo: Juan. Y el otro le dijo: yo sé lo que quiero. Antes que te vayas, dame posición en el cielo. Yo quiero uno a la derecha, el otro a la izquierda, para que la gente sepa que yo soy el más cristiano. Jesús le dijo: qué pobre tu contestación. Que tú me estás pidiendo a mí ser grande en el cielo. Te voy a decir algo, le dijo Jesús. Si quieres ser grande en el cielo, tienes que servir en la tierra. Qué triste saber que un hijo de Dios le contesta que quería posición. Cualquier parecido a este momento es pura casualidad. Sin embargo, le hace la misma pregunta en la historia después a Bartimeo, y Bartimeo le pide ¿qué? Un milagro. Misericordia. Qué triste saber que los pecadores están contestando mejor que nosotros los cristianos. ¿Qué nosotros los queremos los cristianos? Posición y aplausos. ¿Qué quieren los pecadores? A Cristo. Usted no los mira, los primeros asientos, usted no los mira, aplausos, usted no los mira, lo que quiere es honra. Y sin embargo, los pecadores lo único que dicen es cierto, he pecado, necesito misericordia. Entonces hoy, Dios te dice, al detenerme en esta situación y mandarte a llamar, porque he escuchado el clamor en medio de la multitud, hoy también quiero preguntarte qué quieres que te haga, te dice Jesús. Ahora bien, Dios te habla más claro que el agua. Yo estoy dispuesto a salvarte y a sanarte. ¿Estarás tú dispuesto a soltar tu capa? Ángel, pídele a mi esposa el paño que yo le pedí, please. ¿Dónde está mi esposa? Tiene que estar trabajando por ahí. Checate a ver si el paño está por acá. Coge cualquier paño que veas por ahí, tráetelo lo más rápido posible. Ayúdenmelo ahí, lo más rápido que puedan. Tú vas a ser mi cieguito hoy, papi, vente. Ponte esa capucha y vente conmigo. Siéntate ahí, con la capa puesta. No la suelte para nada ahí. Acuéstate ahí. Él representa al mendigo y ese mendigo representas tú. Él está ahí pidiendo limosna. José, pasa y dale un chavito ahí. Lilian después pasa y le da otro chavito, pasa. Sí, pero así, tú sabes, disimulando así. Él estaba acostumbrado a eso. Mire lo que usted tiene que ver. Mira, le daban chavito y seguía. Esa era su vida. Le daba otra. Ahorita le voy a contar el testimonio de esta mujer. Van a quedar todos aquí parapleo. Van a quedar así. Pero de momento él vio a Jesús y le dijo: ten misericordia de mí. Jesús le estaba dejando saber: yo te quiero sanar. ¿Estarás tú dispuesto a soltar tu capa? Ey, escuche, la capa era su todo. Puede ser que la calle sea tu todo. ¿Estarás tú dispuesto a soltar la calle? Ah, yo sé cuál es tu problema, que quieres servir a dos señores. Quieres estar allá y quieres estar aquí. No te puedo predicar eso. Uno de los dos, nada más. ¿Estarás tú dispuesto a soltar tu capa? Dice la Biblia que él soltó la capa y dijo: no me importa mi pasado, no me importa lo que un día me dejaba dinero, no me importa lo que un día me daba supuesta felicidad, yo necesito a Jesús. ¿Habrá alguien aquí que se atreva a decir: yo voy a soltar todo mi pasado, yo voy a soltar toda mi capa, tómalo por basura?
Y dice la, no te me vayas ciego, quédate por aquí. Sin la capa, tira la capa en el piso. Ahora mi pregunta es, la Biblia no dice que la gente le ayudó para traerlo. La Biblia dice que él fue a donde Jesús. Yo me imagino, esto soy yo inventándome las cosas, pero yo me imagino que se trabajó de esta manera. Sigue el camino, dale. Y Jesús hablándole, porque acuérdate que él no tenía ojo, pero tenía oído. Te amo, Bartimeo, corre, papi. Sigue mi voz, porque yo soy tu pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Sé que a lo mejor en la vida estaba ciego, pero quiero decirte lo mucho que te amo. Aunque muchas veces me dijiste que no, y puede ser que sigas ciego y puede ser que no me veas, pero te aseguro que ese caminar, aunque lo estás dando pasos a ciegas, pero lo estás haciendo por mí, yo te voy a honrar. Y yo me imagino que él decía, Jesús, sígueme hablando, no veo nada, pero sígueme diciendo lo mucho que me amas. Y yo me imagino que él seguía caminando, gloria a Dios. Yo no sé si alguien siente esto, pero yo puedo sentir el amor de Dios aquí. Y yo me imagino que él estaba caminando a ciegas y le decía, solamente escúchame, escúchame, solamente escúchame, porque para servirme lo único que necesitas es, no es ver, es escucharme. Detente, Bartimeo. A causa de que has dejado tu capa, gloria a Dios. A causa de que lo has dejado todo por mí, has obligado a decirte, hijo, ve, porque tu fe te ha salvado. Recuerde algo: Dios lo sana al instante, pero ahora su manera de vergar en la vida cambia. Porque ya no tenía ni ceguera, ni tampoco tenía capa. Y ahora la Biblia dice que él estaba junto al camino, pero cuando Dios lo sanó, estaba con él en el camino. O sea, yo camino con Jesús. No me importa quién me critique, él está conmigo. Habrá alguien que se atreva a decir, yo saco fuera el orgullo y yo voy a seguir a Jesús. Habrá alguien en Aponte que se ponga sobre sus pies y se atreva a decir, yo necesito seguir a Jesús. Yo soy Jesús, él era el ciego. Y la gente va a tener que reconocer que donde tú estabas ya no estabas. Ahora vas a estar con Jesús. No sé si alguien está aquí. Alguien que grite, yo quiero estar con Jesús. Y Dios te dice, yo también quiero estar contigo. Decidió arrojar su estilo de vida para seguir a Jesús en una vida mejor. Y terminando diciendo, una vida consagrada y aplicada a seguirle a cada día a Jesús. Yo le voy a hablar más claro que el agua. Yo no vengo con rodeos. Has probado de todo en la vida. Es más, voy más allá. Has probado las 7 potencias. Y fíjate algo. Tú tienes más que yo, pero yo teniendo menos, tengo más que tú. Nadie me entiende. Voy a volver a repetirlo. Tú necesitas 7 potencias. Parece tú tener más que yo, pero yo teniendo menos, tengo más. Brian, ¿cuáles son las siete potencias de la gente? Nómbrelas usted, pero las mías yo sé cuáles son: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con eso lo tengo todo. Amigos, en el bolsillo los tengo. Porque mi mamá me enseñó que el amigo es un peso. Pero tengo un amigo que no lo tengo en el bolsillo, lo tengo en el corazón, se llama Jesús. Y tú dirás, prensa, te hace fácil predicar porque tú te ves que eres un chamaquito que siempre estaba en la iglesia, un chamaquito que a lo mejor viniste de cuna de pastores. No, yo vine igual que tú. Criado un matrimonio disfuncional, una mamá cristiana, un papá no cristiano. A los 13 años me aparto, tuve 7 años a lo loco, 7 años siendo barbero. Yo no sé si alguien se acuerda de la barbería de Chamo. Ahí yo trabajé casi 6 años. Y ahí estuve, con malas amistades. Una vida descontrolada. A veces le llegaba a la vieja, a veces no. A veces me iba a janguear sin rumbo. Y comencé a tener amistades no buenas, pero tenían que ser parte de mi vida, porque puedo testificar, muchos de ellos no están, pero yo estoy aquí. Y viviendo una vida descontrolada, muchos pecados en la vida que cometí, no lo niego, pero tuve que chocar con el dolor para poder chocar con Cristo. Brian, repíteme eso, no lo entiendo. Muchas veces nosotros tenemos que chocar con el dolor fuerte para entonces saber de que Dios está ahí. Porque nosotros en la felicidad y en la bayolla y en el jangueo y vamos para aquí, vamos para allá, vamos a janguear, vamos a hacer esto. Nosotros estamos en la bayolla de nosotros.
Pero yo te aseguro algo, que el 90% de los que janguea, cuando llegan a su cama, son unos infelices. Porque comienzan a llorar como un nene chiquito diciendo, ay, yo no quiero hacer esto, mis amigos, ¿dónde están? Llorando como nene chiquito. Yo lo hacía también, porque yo sabía que yo no pertenecía a ese ambiente. Pero nunca se me olvida mis 19 años y tengo 29, o sea, hacen 10 años atrás. Mi mamá, cristiana, como la mamá de muchos acá, me cogió borracho y endrogado. Y me dijo, algún día tú vas a ser predicador. Y yo le dije, algún día tú te vas a volver loca, tú, el Dios tuyo y los pastores tuyos también. Yo no entendía, pastor, yo estaba borracho y endrogado, así, con los ojos que me querían traspasar la cara. Y mi mamá se atreve a decirme que yo iba a ser predicador. Por eso yo adoro las madres que profetizan por encima de cualquier adversidad. Yo como un loco. Y mi mamá, tú vas a ser predicador. Yo, tú una loca. Y me dijo, vamos a ver quién gana, si el Dios tuyo o el Dios mío. Hay mujeres que se ponen la falda en su sitio. Y mi mamá se puso los pantalones en su sitio. Y digo, este nene no es del diablo, este nene es de Cristo. Y a mis 20 años, tuve que sufrir el dolor más grande que cualquier papá puede sufrir. A mis 20 años yo tenía ya 3 hijos. Le pasaba pensión a la madre de mis hijos. Yo estaba al garete, yo no quería estar con ninguna de las 2 madres de mis hijos. Yo parecía que estaba bien. Y a mis 20 años, yo recortando en chamo, nunca se me olvida, un sábado, un viernes, no recuerdo bien, me llaman al hospital Buen Samaritano y me dicen, corre al hospital porque a tu hijo mayor le ocurrió algo. Cuando yo corro al hospital, me encuentro todo el escenario. Aquel hospital se llenó en medio de 5 segundos, una cosa impresionante. Y cuando yo llego, veo a la madre del niño llorando. Veo a mucha gente llorando. Y yo, ¿qué pasó? Y recuerdo que aquel médico, en muy pocas palabras, me dijo, Brian, a tu hijo de 2 años y 3 meses, tristemente, tratamos de hacer lo más posible, pero no pudimos hacerlo todo. Tu hijo acaba de ser atropellado por una pickup F-150 y te lo mató, no pudimos hacer nada. Y en aquel momento donde yo miré a Joaniel, mi hijo, yo no sé si usted ha visto de esas películas que tú te tienes que pellizcar porque tú piensas que lo que está pasando no es real. Y yo le decía a Dios, ¿dónde tú estabas cuando le pasó esto a mi hijo? Porque si algo hace ser humano es que comienzan a pelear con Dios cuando tú tuviste la culpa de muchas cosas. Y yo comencé, ignorante al fin, a decirle, Dios, ¿dónde tú estabas? Y Dios diciéndome, ¿dónde estabas tú, hijo? Yo siempre he estado aquí. Y hoy le preguntamos, muchos de los chamaquitos, chamaquitas aquí le preguntan, Señor, ¿dónde tú estás? Y Cristo te dice, ¿dónde estás tú, mano? Yo siempre he estado aquí. ¿Eres tú el que te has ido? Odié al hombre que mató a mi hijo como nunca he odiado a nadie. El que está en la calle sabe que hay una ley en la calle y es que el que me la hace. Y yo pensaba que teniendo algún tipo de odio hacia él o querer hacerle algo, yo pensaba que eso iba a calmar mi dolor como papá. Las pastillas eran parte de mi vida. Hoy en día la gente dice, wow, Brian Caro viajando el mundo. Ey, pero alguien tiene los pantalones de llorar como yo lloré. Nadie sabe el dolor. Y mi hijo había muerto, mi primogénito. Y nunca se me olvida aquel cementerio donde aquella caja comenzaba a bajar. Y una voz de estruendo me decía, por muchos años te llamé con lazos de amor y no me hiciste caso. Te tuve que llamar con lazos de dolor porque yo le prometí a tu mamá que te ibas a ser predicador. Y yo estoy haciendo un mensaje que se titula El poder de las lágrimas, el poder del dolor. Y yo hablo de que hay temporadas de felicidad que no te entregan nada, pero te aseguro que hay temporadas de dolor que te lo entregan todo. El odio comenzó a integrarse en mi vida un infierno. Y nunca se me olvida, una amiga mía, cristiana, me dijo un día, Brian, vamos para un culto evangelístico. Le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero ir para la iglesia, yo no quiero saber de eso. Me dijo, no, tranquilo, no es una iglesia, es en una cancha. Nunca se me olvida, en la cancha de Esteves. Yo no sabía en qué cancha era, yo voy para allá y
Voy con mi gorra, voy con mis pantallas, voy, yo no sé si alguien se acuerda de las Miskin y de las 3X, los pantalones hasta acá y el... ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Nadie? ¿O eso ahora que todo el mundo es pegado? No, en mis tiempos, que no son muy lejanos. Yo soy medium y yo las usaba 3X. Ay, yo sentía que me veía hermoso. Yo me veo ahora y yo, la verdad que yo era tremendo ridículo. Lo que yo era. Pero todo el mundo pasó por eso. Y yo me fui con todo mi tumbado para el culto. Y aquel pastor comenzó a predicarme del amor de Cristo. Pero había una pelea porque yo le decía a Dios: Dios, tú me traes a hablarme a esta cancha si en esta cancha mi hijo murió. Porque mi niño muere porque quería cruzar a la cancha. O sea, la muerte de mi hijo pasa en la carretera y yo estaba en la cancha escuchando de Jesús. Y yo lo único que decía es: yo estoy escuchando al que me quitó a mi hijo. Y nunca se me olvida aquel pastor que me dijo: el mismo escenario que Dios, el diablo utilizó para destruir tu vida, es el mismo que Dios utilizar para bendecir tu vida. Caí rendido ante los pies de Jesús, porque yo tengo algo bien claro. Usted puede hacerse el más macho que usted quiera y la mujer más femenina que usted quiera. Ante la presencia de Dios, tus lágrimas tienen que salir. Yo caí rendido. Y aquel pastor me habló del amor de Cristo. ¡Ey! No me habló de pantalla, ni de pantalón, ni de maquillaje. Me habló de Cristo. No me habló de que si te pinta el pelo rubio, que si usa pantalón, que si falda. Eso es la gente y la doctrina de hombre. Yo predico un Cristo real y vivo. Yo no predico doctrina. ¿Tú te crees que yo voy a venir a la calle a decirle a la gente cómo tiene que vestir? Usted vista como usted quiere, el Espíritu Santo te va a decir cómo vestir. Nosotros queremos ser dioses, yo no soy Dios. Por eso ya la gente no cree ni en la iglesia tampoco. Yo le voy a hablar claro. Y el día que yo sea pastor, mi iglesia no va a tener paredes. Nadie me entendió. Es más, si fuera por mí, yo hiciera la iglesia en la calle. Si hiciera Cristo. Vamos bien. Sabi, yo me acuerdo, Sabi. Sabi y yo hacíamos muchas maldades, pero eso era antes, ahora no. Y yo recuerdo que cuando mi hijo muere, Dios trata conmigo. ¿Y sabe qué área trató conmigo? Porque no perdonas al hombre que mató a tu hijo. Y le dije a Dios, siendo cristiano y convertido, 2 años, donde los panas míos que yo recortaba me decían: tú estás en la iglesia y tú no te doy 3 meses. Llevo 9 años y todavía me están esperando mi caída. No me voy a caer, estoy firme. Es más, muchos de ellos hoy me piden oración y me dicen: tú eres un hombre de Dios. Pues yo pensaba que yo era un charlatán porque estaba 2 o 3 meses. No, llevo 9 años. ¿Tú me crees? Gloria a Dios porque tú me crees. Después que tú me creas, tranquilo, hacemos el culto. Y Dios me habló y me dijo que yo tenía que perdonar al hombre que mató a mi hijo. Está duro. Y le dije a Dios: yo no lo voy a perdonar porque ese tipo mató a mi hijo. ¿Sabes lo que Dios me contestó? Al mío también me lo mataron y yo los tuve que perdonar. Qué fuerte, ¿no? Javi, ayúdame con esto aquí, papi. Me conoce tanto que hasta agua me trajo. Muchos dirán: ¿por qué este hombre se tuvo que parar al lado de Brian? Ahora van a saber por qué. El hombre que mata a mi hijo, Dios me lo para frente a frente, hace 5 años atrás. Nos comenzamos a hablar, las lágrimas comenzaron a salir, el perdón fluyó, fui el puente para que volviera a la iglesia. Hace 5 años, 4 años y pico, tiene su iglesia. Y da la casualidad de la gente, pero la diosidencia de Dios, que el hombre que mata a mi hijo se congrega conmigo y tenemos el mismo pastor. Lo brutal no es eso. No solamente tenemos el mismo pastor, míralo ahí, ¿verdad, pastor? Los dos estamos ahí contigo. Somos el dúo dinámico. No es Robin y Batman, no. ¿Y sabes qué pasó? Hace 3 años Dios comienza a abrirme las puertas al nivel mundial. Y yo comienzo a viajar y le digo a Dios: yo no puedo viajar solo. Yo tengo que viajar con alguien.
Y Dios me entregó al hombre que le quita la vida a mi hijo. No solamente lo perdono, me lo gano para Cristo. No viaja conmigo solamente. Está aquí al lado mío, junto a ustedes, diciéndole que Cristo es real. Dáselo fuerte al Señor en esta noche. Yo no sé, tú que me estás escuchando, no sé lo que estás pasando. No sé si estás pasando un problema, una enfermedad, estás en depresión, no sé lo que estás pasando. Pero yo sí sé que si estás pasando algo, hay un Dios que es el Dios de lo imposible. Y si yo estoy aquí, es gracias a Él y le doy la gloria a Él. Porque en un momento estuve en depresión cuando pasé esa situación, encerrado en mi cuarto, destruido, con pastillas para dormir. Pero confié en Él y hoy estoy aquí de pies. Así que vuelvo y te digo, no sé lo que está pasando, pero si está pasando algo, es la noche para que se lo entregues a Dios en esta noche. Porque si Él me sacó de la depresión a mí, se me sacó de ese dolor, de esa situación, a ti también te puede sacar, porque Él no hace excepción de persona ni tiene preferencia. Si lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. Esta es la noche, no esperes más si quieres salir de ese problema, de esa situación. Así que Dios te bendiga. Gracias, papá. Yo pensaba que usted le iba a dar un fuerte aplauso a Jesús. No dejes ir a Jesús. Bartimeo, aún siendo ciego, gritó, gritó y gritó y dijo: no te vayas, Jesús. No te vayas, Jesús. Hoy Dios te dice: no me dejes ir. No me dejes ir. Yo encuentro a veces tanta gente que me dice: Brian, yo quisiera dar el paso, pero lamentablemente utilizan el huir por miedo a qué Dios va a hacer. Y a veces la gente me dice: Brian, es que yo le tengo miedo al Dios. Y yo: tengo miedo al diablo que te está destruyendo toda la vida. Y que temor a Dios. ¿Por qué? Dios te puede restaurar. Yo quisiera que todos se pongan de pies. Yo no sé ustedes si siente, you can feel el ambiente tan pesado que hay aquí. No sé si usted lo puede sentir. Yo le dije a mi equipo de trabajo antes de venir para acá, ¿se lo dije o no se lo dije? Oren para que toda obra de maldad quede rota. Este residencial es uno de los residenciales más que trabaja con brujería. Por eso el ambiente está como está. Quiero todo mi equipo de trabajo en comunión. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes aquí. El que tenga miedo, que se vaya. Yo me quedo con los valientes aquí, ¿ok? Necesitamos esa autoridad. Vamos, arriba. Espíritu Santo, ahora haz lo que quieras hacer. Demuéstrale a este residencial que tu gloria es más gloria y más gloria, es más grande que cualquier adversidad. Y hoy, por el poder de la palabra, yo rompo, en el nombre de Jesús, rompo toda maquinación del diablo y declaro ahora una reconstrucción del Espíritu Santo. Y declaro que Aponte le pertenece a Cristo. Yo abro los cielos a favor de Aponte. Vamos, alguien que lo adore conmigo. Por lo menos el equipo de trabajo tiene que estar conectado conmigo. Adore, vamos, adórelo. Hoy en el nombre de Cristo, vamos, Dios, rompe cadenas, sana al enfermo y que tu gloria sea pesada en este lugar. Quita todo ambiente pesado del enemigo y trae tu peso en este lugar, tu gloria y tu poder. ¡Hey! Siento el ángel de Jehová, Dios mío. La Biblia dice, gloria a Dios, que el ángel de Jehová acampa sobre aquellos que le temen. Necesito gente que guerree conmigo, por favor. No me dejes solo. Espíritu Santo, maya. Vamos, alguien que provoque. Necesito guerreros aquí conmigo, vamos. Rompe. No me voy a conformar con lo que ha pasado. Yo sé que hay algo más. Y por eso tenemos que batallar. Los que sepan hablar en lengua, que la hablen. Que guerreen conmigo. Dios mío, todo altar lo quebrantamos en el nombre de Cristo y declaramos tu autoridad, tu gobierno en este lugar. Alguien que lo adore.
Señor, entréganos las vidas para ti. Vamos. Bien bajito ahí. Voy a hacer dos llamados. El primero es sencillo. Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús. Te voy a dar 5 segundos. Corre. Yo hice eso por usted. Corre. La gente necesita que aplauden porque por fe van a pasar en el nombre de Jesús. 5 segundos, Cristo. La iglesia en la calle aplaudiendo, vamos. Somos los únicos que celebramos aún sin ver. Vamos, 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 vamos. 5 segundos, Cristo te llama, Cristo te llama, Cristo te llama. No dejes ir a Jesús, no lo dejes ir, no lo dejes ir. Señor, quebranta toda altivez, quebranta toda arrogancia, quebranta todo orgullo. Vamos, aplaudiendo a la iglesia en la calle, vamos. Intercede conmigo, intercede conmigo, intercede conmigo, intercede conmigo, intercede conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 4 segundos, Cristo llama a alguien acá. 4 segundos, Cristo te llama. Rompe tu propia maldición, aleluya. Corre al único que quebranta al enemigo, al único que tiene autoridad. Corre a Jesús. Yo no dije una religión, dije a Jesús. 4 segundos, Cristo te llama, ponte, aleluya. Siento que hay batalla espiritual aquí como nunca antes y la gente no me lo está creyendo. Yo siento un bombardeo de gente tratando de que aquí no haga algo Dios. Reprama. 3 segundos, Cristo te llama, 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 Cristo te llama. Corre. Hacia cielo, acción. Alguien que lo adore conmigo, 2 segundos. Cristo te llama. Dile, abre las puertas. Abre las puertas del cielo. Acción. Hacia ver, hacia ver, hacia ver. Yuji, coge tu micrófono, por favor. Aleluya. Hacio. Y quédate en ese coro, Yuji, por favor. Hacio. Necesito 2 segundos. Alguien que corra al altar. Alguien que corra acá al frente. Un segundo puede cambiar tu vida. Hacio. Te quedas ahí, 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 ahí. Cristo te llama. Dios mío, ¿qué es esto? Abre las puertas. Abre las puertas del cielo. Escuche bien. 2º llamado. Todo aquel que necesite un milagro físico, corra al altar. Dios va a hacer milagros esta noche. Brian, tengo cáncer, pasa al altar. Brian, tengo problemas en la columna vertebral, pasa al altar. Brian, tengo problemas con el azúcar, Brian, pasa al altar. Brian, tengo problemas con la sangre, la respiración, los pulmones. Lo que sea, pasa al altar. Dios te va a sanar esta noche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vidas para Cristo. 16. Alguien que adora a Cristo, repitan conmigo las 16 o 17 personas. Repitan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre redentora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Grite conmigo: soy libre. Vamos, grítelo: soy libre. Necesito el equipo de trabajo con los ojos abiertos, ¿ok? Arriba en ese mismo coro, no me baje, Yungi, vamos. ¡Arriba! ¡Haz llover! ¡Abre las puertas! ¡Haz llover! ¡Ropra, papá, papá, papá!
sopla más, sopla más.